Radioescuchas Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Retería Arróyame, les saluda con el comentario a tiempo que se titula Un antes y un después. En la anterior entrega, Contrito, fergueñé este epígrafe. A la gran e histórica luchadora de izquierda, Efigenia Martínez y Hernández, quien siendo presidenta de la Cámara de Diputados, y después de entregar la banda presidencial a la primera presidenta Claudia Shimbaopardo Pardo, a la edad de noventa y cuatro años, emprendió el viaje al Éter Eterno, reconocida como se expresa, por tirios y troyanos in memoria. Qué mejor homenaje, en su honor y memoria, que reproducir hasta donde se sabe. El discurso que ya no pudo pronunciar por su debilitada salud, esta gran mujer de la izquierda mexicana, en el acto solemne de toma de posesión de la primera presidenta de la República, en su calidad de presidenta de la Cámara de Diputados y en sesión solemne de Congreso General. Hoy nos encontramos aquí en este recinto solemne de la democracia mexicana, como testigos de un momento que marca un antes y un después en nuestra historia, la toma de protesta de la doctora Claudia Chimbao Pardo como la primera mujer presidenta de México. Su llegada a la presidencia es la culminación de una lucha que hemos atravesado generaciones enteras de mujeres quienes con valentía desafiamos los límites de nuestros tiempos. Hoy, junto con ella, llegamos todas y abrimos paso a una nueva era. Yo misma, que he recorrido tantas batallas por la democracia y la justicia, me siento profundamente honrada de presenciar este triunfo histórico. En 1969, formé parte de la corriente democrática de izquierda en México, una lucha que, junto a muchas y muchos, iniciamos con la firme convicción de que el cambio verdadero era posible. Hoy, esas convicciones han rendido fruto. No solo tenemos una presidenta, sino que se vislumbra un presente donde las mujeres participemos en condiciones de igualdad en la construcción de futuros posibles y deseables para nuestra patria. Ser parte de esta transmisión histórica del Poder Ejecutivo y entregar la banda presidencial a la primera presidenta es uno de los mayores honores de mi vida. Agradezco profundamente la confianza de mis compañeras y compañeros legisladores para desempeñar este acto simbólico que representa no sólo un punto de inflexión en la historia, sino también el triunfo de nuestros valores, igualdad, justicia y democracia. Hoy las mujeres, junto a los hombres, estamos listas para continuar construyendo el país que soñamos el de un México libre e igualatario, un país donde el liderazgo femenino dejará de ser la excepción para convertirse en norma. Desde esta soberanía le decimos que no está sola, que la lucha por la justicia y por la igualdad es de todas y de todos, y que no descansaremos hasta lograr una democracia plena donde no haya distinción de género, clase o condición. Que nuestras diferencias no nos dividan, sino que sean la fuente de propuestas y de soluciones compartidas a los distintos retos que enfrentamos. Hoy más que nunca, necesitamos tender puentes entre todas las fuerzas políticas, dialogar sobre nuestras divergencias y construir juntas y juntos, un país más justo y solidario. Es tiempo de altura de miras, es tiempo de construir nuevos horizontes y realidades, es tiempo de mujeres, sigamos dejando huella. ¿Cómo no recordar a la madre adolorida, Rosario Ibarra de Piedra, por la desaparición forzada de su hijo, Jesús Piedra Ibarra? durante la ignominiosa guerra sucia, como la primera mujer en haber sido candidata a la presidencia de la República en 1982 por el extinto Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT. Aún recuerdo, entre otras frases ofensivas, aquella de que se fuera a su lugar al lavadero o a fregar platos. Ahora tenemos presidenta. Por cierto, qué bien que el actor Rafael Inclán ofreciera disculpas a Claudia Schimbaon. El actor explicó que la frase que pronunció era parte de su interpretación en la obra de teatro La señora presidenta. Inclán insistió en que no hubo ninguna intención de ofender a la mandataria ni a las amas de casa. En ese sentido aseguró que si sus palabras ofendieron a la Presidenta Shenbaum y a las amas de casa, se disculpa sinceramente, destacando que en ningún momento se utilizó un lenguaje grosero e irrespetuoso. En conclusión, como lo dejó para la historia la maestra Efigenia Martínez y Hernández, estamos ante un antes y un después de un México libre e igualitario, un país donde el liderazgo femenino dejará de ser la excepción para convertirse en norma. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes. Su amigo y servidor, Teodoro Retería Arróyave.